mirándolo fijamente. ¿Qué es lo que va a hacer? No, y la otra vez yo estaba y no esperaba ahí. Ahora no, aquí está medio así. Buenos días, buenas tardes, ya van a ser las 12 ya. Vamos saliendo para variar. Vamos al home center. Mamá, ¿ven allí? Voy a caer arriba de ahí. ¿Te grabo yo? Ya. Mamá, ¿no está ahí? Tranquila. Hola, Chanchita, ¿cómo están? A ver, ¿dónde están? Te grabo yo, ahí se graba. Está bien. Está bien que sea participativo. Mamá, no está allí. ¿Me molesta el gorrito para manejar un poco? Pasa. No, si ya está para sentarse, molesta. No te digas. Hay que ir así. Hasta que te va aquí. Ay, no. ¿Dejo abierto aquí? Sí. Tal vez subir. Si ven abierto, no entro. No, si no la teníamos por el balcón, pasó todo hecho. Bueno, vaya. Oye, delante cuando venía yo de. Mi papi, se rompió el corazón. Decepcionado. Ahora sí, acción. Acción. Vamos a grabarle el camino a mi chanchita. Ahí está el tata, la Yeji. ¡Hola, mi chanchita! ¿Cómo están? Aquí vamos otra vez. A pasear para allá y para acá. No, vamos a grabarle el caminito. Ya, vamos a grabar el caminito. ¿Cómo está? Yo parece que era como una piscina con razón, es como un río ahí. Sí, pues. Parecía una piscina. Y ahora sí. Como dice el cría, aquí pasaba el río, muy bien. Por eso que es como. La gente cuando compró a lo mejor no está bien, porque en el invierno no puede, tiene que pasar por un bote para comprar acá. Llegamos a Home Center. Ahí sí. ¿Este de acelga? ¿Acelga? Sí. Sí, quiero probar. ¡Ay, qué bacán! ¿Témelo? Sí, sí. ¿Estás hablando inglés? ¿En primer año? Sí, yo creo que sí. ¿En primer año? Sí, de más. Ahora vamos a buscar unas brochas. 2008. ¡Oh, mira! Pero esa es muy chica, ¿no? ¿Cuánto vale esa? ¿Dónde la sacaste? ¿2.690? Ah, ya. 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 ¿Lo voy a pintar todo negro? Sí. ¿Me voy a echar igual que en mi sueño? ¿Faltó una Coca-Cola? ¿Quieres? ¿Tan grande, mija? Bueno, ya no importa. Es que no cae en el refri. ¿No le echamos a la bebida? ¿Sí? Sí, mi vida. Denle la mano al tata, o sea, al Trini. Estamos aquí en el supermercado del Tip, no sé si lo dije, que vamos a comprar un para hacer cazuela.
y es, ay, pulpa para mañana. Que mañana vamos a hacerle un aceito de despedida. No, comen carne. Sí, porque pollo le doy, sí. Carne asada. Al asado que va a hacer papá mañana. Y carbón habrá que llevar, ¿o no? ¿Llevo dos de estos? Pulpa, dijo. Dos kilos. Dos kilos de pulpa. Una carne. Y queda rica, ¿no? Sí. Con la tinta chica. Sí. Cuidado, Renato. Chanchita, llegamos a la casa, yo toda langüetea. Llegamos a la casa, me puse a hacer las camas. Mi mamá me sirvió un vasito de cerveza que hacía calor. Cualquier taco. Cualquier taco de la mañana hasta ahora. Son más de las 3 de la tarde. O son las 3, a ver, las 3. Las 3 de la tarde, güera. Así que mi mamá va a hacer cazuelita de pollo. Yo les voy a mostrar unas cositas que compré. Unas semillitas y algo para la manguera. Miren. Espérense, es que no me gusta que se vea la ropa. ¿Ah? Les voy a mostrar unas semillas que compré. Que son para el invierno. Tengo que hacer ahora los semilleros, sí. Que hay unos que van directo a donde van a quedar como lugar definitivo. Y otros los voy a hacer con semilleros. Ya, no mucho, porque si no después me lleno de cosas. Y ya. No, pero igual tengo que poner más de lo que quiero tener. Porque a veces no sale todo. Porque, por ejemplo, puse 3 pimentones en esa cosa blanca que está colgada afuera. Salieron 2. Entonces... hay que intentarlo con varias para ver qué onda. Miren, se los voy a mostrar. Aquí acelga. Voy a hacer de nuevo acelga. Que esta plantita, o sea, esta verdura es de invierno. Rábano, que se ven tan lindos los rábanos, así que quiero poner rábano. Más albahaca, porque se me... ¿cómo se llama? Un semillero que tenía con albahaca. No salió la albahaca. Así que lo voy a intentar de nuevo. Aquí tengo ají también. Así que voy a hacer semilleros. También compré esto que es humus de lombriz. Lombriz sol, dice ahí. Ayuda a recuperar suelos degradados. Pero esto lo voy a usar para los semilleros. Un poquito nomás lo voy a mezclar con tierra, con arena. Y tierra de esta que tengo ahí en la huerta. Voy a mezclar esas 3 cosas para esto que está aquí, para que salga la semilla. ¿Ya? Uy, aquí les digo que estoy grabando y no me pescan. Miren, y esto para la manguera, que esto me lo compró mi padre. Así que esto lo va a colocar ahí, porque me va a poner otra manguera atrás para el otro cajón que tengo con verduritas. Ya, y en la caja, no sé si les mostré que salió la lechuga ya al tiro. Ese día que estaba allá en la huerta, cuando estaban descargando el camión, yo dije, ah, van a descargar el camión mientras yo voy a limpiar este cajón. Salieron las lechugas, brotaron todas las lechugas. En 4 días o 5 días más o menos. Rápido, mija, ese cajón, no sé, está bendecido. Porque sale todo muy rápido. Así que antes de eso voy a buscar dónde voy a poner esta semillita. ¿Dónde voy a plantar la semillita? Voy a buscar ahora. Está ahí en el cajón de allá. Sí, pero da ya. Para otro lado. Mamá. ¿Qué, Renata? Oye, mamá, creo que hago.
televisión. Hello. Está la cazuelita que hizo mi madre. Y a mi mami, entonces. Ya. ¿O tú querís, Trini? Ya, ¿quién? Ya, usted ahora. No, la pelo. Gracias, Diosito, por el alimento de hoy. ¿Eso? Amén. Provecho. Amén. Ah. Un, dos, tres. Provecho. A comer. A comer. Hasta luego. Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos a mi canal Jessy Vlog. ¿Cómo están chanchitas? Yo fui tempranito a dejar a mi esposito, pero ahora ya han pasado muchos minutos, son las 9:20, fui a las 8. Terminé de editar un video, así que ahora nos levantamos con Renato. Voy a plantar unos rabanitos, que aquí tengo mi cajita de semillas, miren. Me hice esta cajita, o sea, esta cajita estaba ahí y yo dije, ¿dónde puedo echar mis semillas? Así que aquí está este, espérate. No, estos vamos a plantar, estos rabanitos, que el Renato me va a ayudar. Téngamelo, hijo. Mira, así son, hijo, mira, así son. ¿Caché? Así van a crecer, toma. A ver. ¿Viste? Para que tengamos ahí las semillas. Aquí tenemos el plumoncito y una pala, que esta es de Renato. Me faltan unos palitos ya, pero no importa. Y tengo esto que, por lo que vi, todavía puedo plantar. Puedo plantar unos cosmos que no sé dónde colocarlos. Sí, yo creo que en la orillita de la huerta puede ser, para que lleguen las abejitas. Ya, sí, vamos, ven. Los rabanitos los voy a colocar aquí porque como ellos sí necesitan harto sol. ¿Por qué no allá? Porque aquí pretendo colocarle el plástico en algún momento. En algún momento. Pero por ahora no. Es que es por la helada después. Ahora ya está, no está haciendo tanto calor. Ya. Los vamos a colocar en la orillita de acá. Ah, y esto lo traje de la parcela, esta paja, para que mantenga la humedad. Miren, ahí mantiene la humedad. En los zapallos. Y ahí estoy yo en la sombra, que ustedes no ven nada. Pero bueno. Entonces aquí los vamos a plantar, los rabanitos. ¿Ya? Ya. Yo le hago el hoyito y usted coloca la semilla. Pero espérate. Deje ir a buscar. Tómateme. Deje ir a buscar el... para tirar agüita. Ya ando en busca. No, me puse mi sombrero. No importa. Hoy día le vamos a hacer la despedida a mis padres. Vamos a hacer un asadito. Y también quiero ir al lago, pero no quiero decir nada porque si no, tomatito me lo recuerda cada 5 segundos. Así que eso vamos a hacer, por eso fui a dejar a mi esposito. Uy, sale re poca agua. Mira. Es que yo doy poca, pero sale como saltadita. Ahí va a agarrar el ritmo. La otra cosita que compramos sale muy bacán el agua, que la tengo la manguera de la del otro lado. Pero me falta como algo, dijo mi papá, como un adaptador para firmar. Así que eso, ya vamos a plantar los rabanitos. Mientras tanto, vamos a dejar la manguera. ¿Qué pasa? Un poquito aquí. Está más seco. Ojalá reviva. Ya. Sí, se puede beber. Ah, ¿sabes lo que falta? Tráeme la cajita. ¿Puedes traer la cajita de la semilla, Renato? ¿O voy yo? Ya, tráigamela. No se te vayan a caer los rabanitos. No, no, para yo voy a buscarlo. ¿Qué cosa? No, si no lo voy a plantar, voy a prepararte aquí.
arriba tenés que poner espinas porque estos sí que corren peligro. ¿Cuál? Estos rabanitos. ¡Ay! Perdón, chanchita, pero es que me asusté porque tenía un abejorro en el pelo y me andaba en la cara. ¿Un guante? ¿La colgaba ahí? ¿El verde? Mira la huesita de mi mamá. Está grande. Quítalo. ¡Uno, dos! Voy a comer a la chanchita. Está bien que me guste la huerta, pero nada más se pebre la mano. Ah, ven, trajiste la otra. Ya, pero no importa. Trajiste la mano izquierda. Porque me gusta sacar estas ramas que están, estas raíces. Están muy bien. Pero he visto hartos videos que dicen que no me tengo que preocupar de esto, pero si las puedo sacar, bacán. Panchito, ¿qué haces? No sé ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a poner? Está dando un paseo. Está dando un paseo. Caballitos ahí, me sobra. Pero antes, tengo aquí una tierra especial que compré. Se llama humus. ¿Estás grabando? Sí. Entonces, con esta mano, que me cuesta con... Ah, no, pero lo vamos a hacer con la pala. Vamos a echar un poquito aquí. Después voy a sacar un poquito de compost. Voy a echar un poquito de humus. Ahí. Y un poquito de humus. Un poco nomás porque me quiero gastar toda la tierra. Ya, hijo. Venga para acá. ¿Qué? A ver, déjame ver la semilla y yo te la paso. ¡Justa! Escucha bien el cerro, ¿eh? Si la abrís, que pase saltando a... Sí. Saltó una. Viene en caleta. Tiene que poner dos en cada este ya. Yo igual quiero plantar. Ya, tú planta ahí en el otro. Espera, déjame echar un poquito de agua. Está medio seco. Y si te vayas a caer, ¿no? Sí. Va a pasar como oleja. Esto no es mío, mamá. Esto no es mío. Esto no es mío. Ay. Ya. Ahí ya planté. Da dos. ¿El agua? Sí. Dos. Se corta, mamá. ¿Se la tomó? Ya. Se la tomó. Ya. ¿Vas a escuchar que me dieron? Ah, cámbiamela si quieres. Sí, pónemela ahí. ¿Me echo café? Un poquito de... Ya. Voy a ponerle un poquito de leche. Mira qué lindo se ve. ¿Ah? ¿Ese café cortado? Sí. A ver.
Ya, chanchita, estoy lista para ir al lago. Hice mi pura cama, tengo el desastre, porque si no, no vamos a alcanzar. Y ya vamos a ir al centro primero. Voy a ir al mochino a comprar unas cositas que me faltan para mi huerto. Y vamos a irnos al lago. Para ello vamos a ir a aprovechar el día para después rematar con un asado, si Dios quiere, y todo sale. Ya, les voy a mostrar que me puse un outfit. Miren. Ya, mi vida, gracias. Sí, me puse. Vamos a poner esa chalita. Esa chalita. Esa chalita me voy a poner. ¿Y esa? ¿La de dónde? ¿Cuál es esa? Tienes que comprar. Voy a ir con esta. Mira cómo están llenas, salpicadas de... ¿Eh? Ya, pero no importa. Las voy a lavar allá en el lago y las dejo que se sequen. Ya, voy así, voy con este pantalón. ¿Esta silla de playa no la llevamos, Jessy? No. No. No, silla de playa no. Mucho atado, mucha cosa. Esa se me olvidó. Me puse estos aritos. Así que, así voy. Y voy con el traje baño bikini el día. Care palo, qué tanto. Ya, vamos. A dormir. Ya, estoy esperando a la Trini que estaba en el baño. Estoy mea. ¿Ah? Sí, lleva ese, po. No, no, no. El otro. Ese. Cogí. Aquí caen dos. Chanchita, estoy en el auto esperando a los comensales que andan donde mi prima. Van a avisarle que vamos a estar allá en Los Chilcos. Por si quieren ir más tarde, pero primero vamos a ir al... ¿Qué onda? ¿Por qué todos miran para acá? ¿No está Panchito? ¿Estará acostado en la pieza? No encuentran a Panchito. Ya. Voy a tener que ir a mirar. ¿Qué onda? ¿Panchito lo encontraron? Ay, avisen, po. No me dicen que lo encontraron. Sí. Aunque seas peleadora conmigo. Por espacio. Mira, cheto. Mira, cheto. Ya, llévame mi... Ah, qué bueno que lleva ese bloqueador, que no sé si Renato echó el mío. Yo aquí llevo dos bloqueadores. No, aquí llevo el mío. El mío chiquitito y uno grande. Ah, ya. Aquí llevo el mío. Hola, este es mío. ¿Mi papi? Va, es que para que salgáis nomás, va a dejar así con cadena, para que sepa los chicos que tienen que estar con cadena. Ay, todo justo. Ya, estamos acá en el molchino. Ay, qué bueno que no hay música, madre mía. ¿Dónde está la Titi? Ahí está. Ah, sí hay música. No la había escuchado. 13.500. Ay, qué lindo. Trini, mira qué lindo este. El color. Y fresquito. Y si no. Nos entregamos. ¿Qué? Y lo perdemos por completo. Allá. Allá, al otro lado. Y si ya. Ven, Renato. Pero te podía esperar, ¿o no? Lo que revela. Ay, madre mía. Ya, vaya con los tatas. ¿Quieres ir con los tatas conmigo? No, nada de juguete, Renato. Miren qué lindo este. Ya. Trini, dale la mano a tu hermano. Qué lindo este. Y nos perdemos por completo.
Esta lámina. Si nos 2500. De que todo es un secreto. Aprendí. Quiero cambiar el de la mesa que tengo. Esta es la mesita de. ¿Qué tal la lámina? Amor, lo quiero cambiar. Si pero no ahora, bueno, sino que. Proyecto más adelante. Soltero. Así. Ay, mira esta manguera. Son buenas. 8.990. 6.500. Ay, más cortita. 5.500. Son buenas esas. Ya, solucionado el tema de la manguera. Pero igual me gusta mirar a ver qué puedo encontrar por aquí. Ah, estas. De esta me puso en una mi papá porque esta ya estaba. Así que la adelante puso esta y atrás me puso la que compramos en el Home Center. Qué atro. Yo solo verlo, eso me da cosa. Ya. Necesito comprar unos maceteros. Qué bueno que no anda nadie. Necesito comprar maceteros. Voy a llevar estos. Aquí tengo 2000. Ya. Tome, lléveme eso. Mamá, yo quería. Quería. 800. Que aquí quiero poner, supongamos, unos cilantro, el otro. Bueno. Pata. No sé. Ay, Dios mío, dame paciencia. Ya. Tres. Ya. Échalo ahí, Renato. Mira, mira. Sí, pues, vienen con el hoyito. Mira, mira. Mira cómo. Ah, a ver. ¿Qué es esto? Es que no va a poder afirmar. El otro. Ah, verdad. Muy bien. Muy buena observación. Toma, échalo ahí adentro. Este sí. Mira aquí, más chiquitito. Y a ver. Estos, ¿cómo están? A 600. Se lo voy a dar a este, mamá. Se lo voy a dar a la mamá. Esto va a patular. 600. Se lo voy a dar a la pastel, loco. ¿Sabéis que no voy a llevar nada? Esto está muy caro. Espérate. ¿Y este? Siguiente, mamá. Están bonitos, pero. Mamá, siguiente, mamá. Mejor chiquito. Esto nomás, 600. ¿Ah? No, eso no, hijo. Voy a buscar más pequeño. ¿Ya? No, no, llevo este para que se vea bonito. Ya, este. Ya vamos. Ya. Ya, eso era. Hola. Vamos a ver los palitos de lado, Renato. Ah, mira, esto es para las plantas. A ver. Espérame, Renato. 2500. Tome, téngame un poquito. ¿Tú vino a ayudarme o a qué? Ayúdate o lo pago. ¿Qué vale? Este? Ya, mi vida. Te vale 3500. ¿Cuánto rinde? Portable. Evita resistencia a tirones. Ah, este está bueno. Voy a llevar este. Ya. Vamos. Ave María. Andan totalmente densos los niños. Oh. Oh, ven, Renato. Ven, hijo. Veamos. Estoy mirando a ver si es que después digo, pucha, ¿por qué no compré? La otra vez quería un estuche. No me los compré, Martín. No, porque para el colegio te voy a comprar uno, hijo, después. No, que te andamos en busca de los palos de lado. Yo lo voy a regalar. Ven, Renato, acá, acá. Acá tiene que haber. No. ¿Mm?
estoy mirando esto. Aquí puede que estén. Sí. ¿Dónde está? Aquí. Momento, mi chico. Mira el palito chico de la... necesito unos moldadientes. No, mamá. Y unos palitos de helado para hacerle uno helado, niña, para que me sirvan para mí también. ¿De colores? Ya, vamos. Bueno, Sanchita, eso era lo que quería comprar, que eran unos maceteros, palitos de helado, unos tipos moldadientes para los hacerlos de palta. Y los paltos. Y eso, ahí compré esta malla para probarla en la huerta, que está a 2500. Ya, vamos. Esto es el que más me encanta. Tito. Puro ojo. No, puro ojo de Panchito. Panchito alerta. La vas a parar. Tata, saluda. Dale, que pasa por aquí. Yeah, hola, aquí está. Aquí vamos, metámonos todos porque no me he maquillado. Y tú casi loca. ¿Y el Renato está por ahí? Sí, Renatito va aquí. Saluda. Saluden. Eso, muy bien. Muy bien, mi cotito. Pequeñito Lulú. Mira el macizo como se ve tan cerca. Ya, chanchita, llegamos aquí a la playa de Los Chilcos, la que siempre vengo, y varias chanchitas me han preguntado. Esta está camino a Pucón. Después de Playa Linda, hay que estar ya mirando atentamente donde hay unas banderitas. Ahí es la playa de Los Chilcos, ¿ya? Aquí hay poquita gente a esta hora porque son como las unas. Son la una de la tarde, entonces a esta hora la gente está almorzando y después de las tres aquí se llena, pero no tanto como en otras playas. Miren, aquí hay, no quieren las boyas. Estas nadadoras olímpicas no quieren. Que son muy bajos. Ven acá, Renato. Está tranquilita el lago. Sí, lo más cerquita del lago. Aquí. Está tranquila. Aprende cómo le hizo al niño. Ahí viene mi padre saliendo con el gorro de Mario Bros. El Renato se lo cambió. Que el Renato no le gusta que se le moje su gorro. Dijo, el tata que me pase su gorro. ¿No te voy a bañar, ma? Sí, bañarte. ¿Pero te querés bañar? No, era para que Renato. Ah, ya. Ya me. Trajimos pancito con salame, jamón, chucherías, porque después la tardecita vamos a almorzar. No, asado. Asado. Por eso estamos aquí como un picadillo, ¿cierto? Sí. ¿Tachita? Qué lindo, mi cosito.
queso cabeza, ese es queso cabeza. A mi papi le gusta ese. ¿Es cierto, papi? Ay, dije, ¿qué hace el Walter allá? Ah, mira, ese que va ahí, esa moto, va a hacer que se haga olita. Y el viento también. Que empezó a correr viento ahora. No estaba así, miren. ¿Se acuerdan que les mostré cuando se principiaba? Mi abuelito decía así. Capitana, sí. Hagan chanchita. La otra vez, de tanto que pasaron de eso, más el viento y la ola que lleva hasta por aquí el agua, sí. ¿Te acordáis? ¿Qué? Mamá, ¿este catamarán? ¿Catamarán? No, es una moto de agua. No, una lancha parece. Una lancha. Y esto también una lancha. Ah, qué bien, vaya. ¿Catamarán? ¿Cómo? Catamarán, sí. Mamá. ¿Qué, mi vida? Hicimos hola, o sea, aquí también vas a compilar. Sí, yo ya me bañé, estoy con el pelito mojado, me he bañado como 3 veces ya, porque hace mucho calor. Al tiro cara, se me salió la máscara de pestaña. ¿Salió? Tengo súper finitas las pestañas ahora. ¿Echa ahí tu serum? Sí. Ah, no, porque no, eso es la noche. Y no me estoy sacando mucho maquillaje de noche. Miren, andan mirando el agua, el pH del agua, andan midiendo ahí. pH del agua. ¿Estaba rico? ¿No lo vaya a colocar? No, que lo coloque. Ese menos mal que quedó bien. Ahí está. Vaya. Lo nuevo de 2020. Toma, sigo en el etapa.
necesita. Vacilón día lo que quiere vacilar. Vacilón día lo que quiere vacilar. Vacilón día lo que quiere vacilar. Vacilón. Ya. Préstame el vaso del Renato. La bendición para toda la familia que estamos de vacaciones. Los chiquillos, yo sé que ellos ya viven acá, pero igual tienen que tomarse unos días de vacaciones. Claro. Un día, mi chacho. Y a la luz del macizo. Gracias. Gracias. Gracias, te doy, Señor. Amén. Amén. A ver si se ve el macizo. Sí se ve, sí se ve. Ahí se va a ver. No, el macizo. Pero ahí estaba el Luchi. Le hace así. Estaba allá. Y después se apaga. Sí. Después le hace así. Estaba allá. Oye, allá estaba el Luchi. Si nos entregamos y lo perdemos por completo, y si nos tiramos a que esto sea cierto, lo que revelaste fuera poco tiempo. Está grabando la cara. La Trini te va a echar de menos, la Trini del negocio. Por completo. Los mejores, o sea, los mejores clientes para nosotros. Y si no, de que todos los días pan amasado. A vivir un sueño nuestro, aunque no sea fácil. No siento lo imposible. Esta historia. Conmigo porque lo pensé. Sí, 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 sí.